lectura, pues esa ha sido nuestra hora de estudio que tenemos en clase, en la asignatura de ACL, de bueno, contaros su experiencia, uno de cuando empezó a leer como vosotros. Él además tiene unas pequeñas aficiones, una pequeña sorpresa que enseñaros, pero no nunca lo habéis visto, pero ahora ha surgido. Entonces, le damos la bienvenida, agradecido de antemano, ¿vale? Y bueno, ya sabéis, la idea es hacer una cosa dinámica, preguntando lo que hemos preparado, preguntas que puedan surgir y siempre respetando un orden, levantando la mano y dándole la palabra a vosotros, ¿vale? Vale, es muy especial estar aquí porque cuando yo empecé a escribir, si tenía vuestra edad más o menos, 13 años, fue fundamental también el conocer a gente que escribía y que me transmitió, transmitió a la clase esa pasión por escribir. Una pasión es algo inusual, algo distinto, algo singular, algo poco visto, algo que mola mucho, como decís ahora. Y lo digo de tantas formas para que veáis que no es lo mismo decir que me gusta a decir lo que acabo de decir. Por lo cual, la palabra tiene un poder fortísimo, un poder grande. Os traigo un cacharro, que fue que yo empecé a escribir. No sé si lo habéis visto alguno. A esto yo le digo que es la máquina del tiempo, ¿vale? Si se ve este cacharro. Este cacharro que se escribe. Es una vivienda antigua. Teclas, su papel, su tinta. Y bueno, antes escribíamos de esta forma, los que nos aventurábamos a escribir alguna cosa. Aparte de escribir con lapicero y con papel, utilizábamos este cacharro. Este cacharro tiene magia. Te puede transportar a donde quieras. Basta con que tú escribas ahí la Patagonia, ya estás en la Patagonia. ¿Y usted? ¿Cuántos años tiene la máquina? Esta máquina tiene ya 30 años aproximadamente. Dale. ¿Quién de aquí le gusta o ha leído poesía? ¿La canción cuenta? ¿La canción cuenta? Esa es una muy buena respuesta. Las canciones cuentan. A ver. ¿Sabéis que Bob Dylan, premio Nobel de Literatura, es un cantante famoso? ¿Habéis escuchado algún tema de Bob Dylan? Sí. Bob Dylan hace poesía. La poesía no es nada raro, no es nada escondido, no es nada secreto, no es nada. Es íntimo, refleja sentimientos de la persona. Quizás la forma de escribir más auténtica porque refleja de forma pues, muy sencilla o muy artificiosa, depende de cómo sea el escritor, sentimientos que nos llegan muy adentro. La felicidad, el dolor, la exaltación, la depresión, la amistad, el amor, todo eso lo recoge la poesía. Lo recoge de forma muy concreta, en pocas líneas, tienes que decir mucho. Y bueno, esa pregunta tuya me parece estupenda, el tema de la música, claro. Para que veáis que no es una cosa tan rara. La música es poesía, el hip hop. ¿Os gusta el hip hop? ¿El rap? Sí. ¿Verdad? Poesía, poesía cantada. Es decir, empiezas a hablar, te aceleras un poco, busco huecos si me gusta acabar un libro y empezar otro. Para mí es vivir cosas que a lo mejor no puedo vivir. No todo el mundo puede viajar y irse a sitios muy lejanos. Y con la lectura puedo viajar a donde quiera. Puedo conocer otros países, otras culturas. Otra forma de ver las cosas. ¿Cómo se llama? ¿Y si sigue conservando algún libro de cuando era chico? Mira, conservo el. Cuando éramos pequeños en EGB, hicieron un curso que era hacer un retrato del padre. Y la mayoría de la clase llevó una foto de su padre. Y yo llevé una página con cinco rasgos de mi padre que me gustaban, por el color de sus ojos, el pelo, la fortaleza. Y me dieron como regalo un diccionario, es el único libro que conservo de hace ya tantísimos años, ¿no? Porque ya somos mayores, entonces bueno, cuesta determinadas cosas. Le di un libro de hace 14 años que escribí de poesía, y ahora lo enseño. Y ese es el primer libro que tengo, el diccionario, además fue el que me aficionó a coleccionar palabras. Las palabras que caían en mis manos, que yo no sabía su significado, y que buscaba en el diccionario. Guardo ese diccionario como un tesoro de mi padre. ¿Por allí? ¿Cómo se llama? Miriam. ¿Usted? Miriam. ¿Miriam? ¿Qué fue lo que te lanzó a escribir poemas? Pues mira, cuando escribes poesía es porque hay un sentimiento que desborda.
¿vale? Si tienes un problema y te lo guardas, te duele. Si lo compartes, esa necesidad de compartir las cosas, ese problema como que se hace menor problema, ¿no? Cuando tú lo cuentas con tus amigos y tal. Cuando sientes algo con mucha fuerza, una pena muy honda, una alegría muy desmesurada, yo sentía la necesidad de contarlo para que no fuese tan dolorosa o tan exaltada esa alegría dentro de mí, ¿no? Tenía esa necesidad. Me tocó el libro del Principito. Ese fue el primer recuerdo que tengo de literatura, así, encuentro creativo, imaginativo, que me hizo pensar que había vida más allá, que había otros planetas. Sabéis que el Principito vivía en un planeta pequeñito y pasaba cosas. ¿El Principito de Osu? Súper creativo, original. Ese libro es indispensable para la infancia. Entonces mi profesor Don Anselmo, que si me acuerdo del nombre, hizo todo el libro grabado en clase, con voces de compañeros y tal. Y ese es el primer recuerdo de lectura que tengo de un libro ya poético, creativo, fantasioso. A ver, usted. Me llamo Lucía y ¿has dejado algún libro sin terminar de leer? Sí, sí, he dejado. Algunos he dejado sin terminar de leer porque no me han gustado. No estoy obligado a leerlo entero. Yo empiezo a leer, si me engancha, si me cautiva, si me llega adentro, sigo leyendo, si no me gusta, lo dejo. ¿Vale? No, nadie te obliga a leer un libro, ¿no? Salvo que sea para un examen, ¿no? Que digas, oye, no me gusta, pero me examino de esto. Y escribo aquello que me gusta tanto de lo que he hecho. Más o menos así podríamos traducir eso. Me llamo Alberto y antiguamente se veía mal que una persona leyera. ¿Se veía mal? Sí. No, yo no recuerdo si era mal. Leer, en cualquier caso para nosotros, era una posibilidad de salir fuera de nuestro barrio. Es que antes no se viajaba tanto, no se conocía tanto, no había tanta información como hay ahora. Claro, una vez... ¿Hacia o hacia algo relacionado con la lectura? Sí, seguro. Sí, además me planteo hacer viajes de lo que quiero. A lo mejor pienso, oye, pues me gustaría ir un rato mío de la Patagonia. Me gustaría algún día a la Patagonia, no, no, y escrito sobre un relato ambientado en parte allí, ¿no? Es una motivación poder escribir sobre sitios que no conoces para después ir a visitar. Volvería la pregunta, ¿no? ¿Qué es más rápido? ¿Leer aquí o leer en el teléfono? ¿Qué es más rápido? En el libro. Claro, pues a mí me engancha esto, porque esto se me acaba la batería. Tengo que iniciar, tengo que buscar wifi, si me voy al Pirineo no hay cobertura, ya. Por lo cual esto es más valioso que parece, esto no... Tiene 13 años y nunca se le acaba la batería. Vale. A mí me gusta el olor de las páginas cuando se compra un libro nuevo. Ese olor me encanta. El papel está muy seleccionado, el tipo de letra que se utiliza también. ¿Pasa lo siguiente para allá? Lo voy bien. Yo me llamo Rodrigo y yo quería preguntarle que si tiene algún libro, poesía o poesía que me recuerde a alguien. ¿Que me recuerde a alguien? Pues sí, hay personajes que me recuerdan gente de mi entorno. Por ejemplo, hablando de lo que es Andalucía, a mí me gusta mucho Barcelona, porque tiene valores muy de nuestra tierra. Y me recuerda a gente de nuestro entorno, de nuestro pueblo, de nuestra feria, de nuestras tradiciones. O sea que yo me apuntaría a Federico García Lorca como un autor muy bueno para aprender lo que es el folclore, lo andaluz, en su pura esencia. Y Gustavo Adolfo Bécquer, me gusta mucho su término en 98. Quizá el que mejor toque poesía infantil. Hay una posibilidad de que es el lagarto, o así en tu palabra. García Lorca escribió poesía infantil, quizá más que otra. ¿Sabe leer poemas? En plan, es muy importante, sí. Si lees atropelladamente, le estás quitando por valor a lo que te escribes. ¿Y no? ¿Puede leer? Sí, claro que sí. ¿El de Pablo? Ese no va a ir, no va a ir. ¿Por aquí? Ahora al final. ¿Cuándo suele estar en el clínico de Andalucía? Pues mira, tenía ahí el último poema de Pechito, es un día en Gran Vía, en Madrid, aprovechando un viaje y también escribiendo
visitarla en la ciudad. Dos, tres semanas. Pero hay poemas que se eternizan mucho y hay poemas que no quieres que acaben nunca y nunca los acaban. Porque te gusta lo que estás escribiendo, entonces dilatas mucho. Ese libro, por ejemplo, son cuartetos que yo seguiría escribiendo porque no me apetece acabar nunca. Depende de lo que lo disfrute. Porque tiene un personaje que es Marrón en la vieja, que yo he vivido toda mi infancia muy pegado al mar, entonces ese personaje me transmite mucho. Y es parte de la magia de lo que es el oficio de escritor. Algunos de nosotros, algunos de nosotros, cuando se es mayor, cuando empecéis a tener esta afición, veréis que tenéis el poder de crear un personaje, y eso ya sí es fantástico. De tal forma que ese personaje va creciendo y cobra vida, y es un personaje real. En la medida que ha sido, lo has pulido mucho, la gente llega a creerse en ese personaje real. ¿Con qué frecuencia lees? Normalmente ya he hecho un libro con otro. A lo mejor si estuvimos saturado de trabajo, pues a lo mejor dejo un mes y leer. Pero normalmente al mes solo debo leer. Cuando, por ejemplo, coges un libro y ese libro tiene una película, pero la película no la ha visto ni ha visto el trailer ni nada, y ese libro, por ejemplo, te ha imaginado cosas que no tienen nada que ver con la película, ¿ves la película o te quedas con tu imaginación? Eso es maravilloso. O sea, yo he hecho ese tipo de ejercicio con algunas películas, por ejemplo, Harry Potter. ¿Habéis leído el libro de Harry Potter después de la película? Si lees Harry Potter el libro y después de la película, dices, ya, la película está muy bien en su vida. Porque con todo lo maravilloso que es el libro, la película la ha creado bien. Yo lo he hecho en mi época con libros que he leído primero. Siempre leo primero el libro y después me asilo o veo la película. Me gusta ver aquello que yo imagino como personaje, si el actor que hace de ese personaje se parece a lo que yo tenía en la cabeza. Sí, me gusta hacer eso.